próxima vez están arrestados. Capaz está recogiendo cuentas y eso, pueden subir, no estamos perdiendo alcohol. Oiga, la disposición y la norma de las 3 de la mañana. Ustedes que tienen que ubicarse, cómo debe estar cerrado. Ahí se pueden quedar los empleados solamente, organizados. Los clientes deben estar fuera de su local a las 3. Esa es la disposición, esas son las normas. O sea, vamos a respetar las normas, vamos a respetar las normas. ¿Pero para dónde? Y vamos a estar bien. Gracias, caballero. La próxima vez no hay. Ya no va. ¿Hay razón o no hay razón? Ya no va. Yo que venía de Santo Domingo en 7 de eso. No conocen la ley. Pero mire los clientes donde están bajando y qué hora es. No, no importa, no hay, no, ya a las 3. Entonces, a las 3, usted tiene que decirle, usted tiene que ubicarse, no soy yo que lo tengo que ubicarse. Es usted que tiene que ubicarse, pero usted cumplir la norma a la hora. Si la ley lo castiga, usted a las 3, deja a las 3. ¿Cómo está usted? Saludos, señor. Estamos visitando a cada dueño de negocio para reiterarle que ya yo he tenido contacto anteriormente aquí con este negocio. Muchas veces he quedado abierto. O sea, queremos advertirle de que cierren a la hora para nosotros no tener que penetrar y actuar conjuntamente con el COBA y el Ministerio Público. Entonces le estamos advirtiendo para llevar la fiesta en paz. Ustedes cumplan con la ley, con las disposiciones emanadas a las altas instancias, que nosotros vamos a cumplir con nuestra parte. Vamos a protegerlo y ustedes también a proteger a nosotros y a la ciudadanía también, de que después de que los tragos se pasan es que vienen los problemas siempre. Y después de un horario establecido de cierre, que usted venga y se viole esa disposición, entonces vienen las discusiones. Usted sabe que las discusiones traen agresiones, cuyas agresiones son muchas veces con armas blancas, armas de fuego. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Yo me presenté la noche. Sí, pero no era de nosotros todavía, nosotros la cogimos en enero. Sí, yo sé. Pero yo trato de cumplir las reglas, como es. Estamos aquí a la no, orden. Pero es que no va a tener problemas, lo vamos a proteger. ¿Sí? Ellos pasaron y estaba todo tranquilo. Yo lo sé. Estamos aquí a la orden para servirle lo que necesite. Quería que saludarlo y esas cosas para saber que si usted cumple con la norma, no tendrá problemas con la policía. Así será. Ni con el Ministerio Público, ni con el COBA, ni con el... Vamos a proteger. Dígame, gracias, me tratamos a la orden. Gracias. Pasan buenas. Bueno. Ay, señor, el mayor Pedro, un humilde admirador, señor. Gracias. ¿Todo bien? Gracias a Dios también. ¿Qué negocio? No, yo tengo casi 10 años con este negocio. Ah. Sí. Usted había hecho ya un par de turnos por aquí. Sí. Ajá, yo la verdad no me acordaba de eso. No, claro que sí. Nosotros estamos haciendo el recorrido. Ustedes como comerciantes de este tipo de eventos, de turnos, sí, para decirles que estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de protegerlos, pero queremos que nos cumplan con la ley y que ustedes mismos se protejan de los malos ciudadanos que se cumpla especialmente el cierre de negocio a la hora precisa. Sí, sí. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Exacto. Nosotros tenemos la...
por sensatez, como podemos decir, tenemos la costumbre de por lo menos 15 minutos antes ya uno ir apagando, uno ir recogiendo, exacto. Pero, o sea, no sé si es que, porque teníamos entendido que ya no habían entendido el horario una hora más. Claro, tiene entendido, pero yo digo... No se preocupe, ya yo estaba poniendo las últimas canciones de la Paz de Radio, yo soy una gente que yo, excelente. Por cualquier motivo... No, estamos, lo que pasa es que estoy utilizando la cortesía que ustedes, sí, como siempre lo hacía yo cuando estaba en Santiago, sí, sí, para que ustedes...